Ahorita iniciamos una compra rápida de alrededor de 10 millones de pesos en material de curación y medicamentos. Creo que lo que más falta y lo que más le pega a nuestro personal, a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, es la falta de material de curación. Es donde van conmigo y me dicen, oiga, necesitamos catéter, necesitamos para presión venosa central, necesitamos guías para marcapasos, necesitamos insumos para poder aspirar a un paciente, necesitamos compresas especiales para heridas y todo eso. Entonces eso ya lo tenemos, llegó, en estos días ha llegado, estamos distribuyéndolo y el medicamento básicamente estamos prácticamente ya con una suficiencia para poder abastecer lo más lo común y corriente. Tenemos a veces problemas, por ejemplo, en el área de cancerología, que usan medicamentos que están que tienen una gran demanda en ellos, pero que no están dentro de los catálogos del Seguro Popular y que nosotros tenemos que adquirirlo porque cada día nuestros pacientes llegan con mayor problemas y con menos capacidad económica. Entonces tenemos que solventar ese tipo de situaciones. Estoy en contacto y comunicación con los hospitales para que ellos me digan qué es lo que necesitan y a ver cómo solucionarlos. Pero ya con esta licitación que salió el domingo pasado, la publicación de la misma, y ahorita están en la junta de aclaraciones, yo creo que en 3 semanas tenemos proveedor, porque estamos licitando por partida. Es que decir que vamos a tener a la gente conocedora y los principales fabricantes de las diversas partidas que tenemos, por ejemplo, de anestésicos, de analgésicos, de antiinflamatorios.